Bueno, señores, un placer presentarle el Rayo, José Sirí, ver tu adrenalina, ver tu entusiasmo. ¿Cómo te están tratando los Reyes de Tampa? No, tú sabes, bien, con mucho cariño y con paciencia también. Nada, aquí, tú sabes, dando lo mejor de mí y apoyándolo en lo que ellos más necesiten. Espero seguir durando mucho tiempo aquí también y para seguir, tú sabes, luchando por el sueño de uno, tú sabes, contrato, una cosa para ayudar a la familia. Pero tú sabes, aparte de que a uno le gusta la cosa. Esa puya le va a llegar directamente, no te preocupes. Háblame de esa mentalidad que ha cambiado del José Sirí de los Astros de Houston al José Sirí que vemos ahora aquí en Tampa. Bueno, tú sabes que hay equipos que tú no puedes, tú sabes, hacer muchas cosas. Un ejemplo, como tener arete y vainita. O jugar como, tú sabes, como que te den la libertad así, como que ser tú. La diferencia, tú sabes, de que aquí, tú sabes, aquí no joden con nada, aquí da sal, juega pelota duro y al final veremos. Usa todo lo que tú quieras, haz todo lo que tú quieras hacer tú. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser pelotero? Lo que más me gusta. Yo supongo que hay cosas que no se pueden decir en la cámara. Pero yo digo fuera del play o adentro del play. En general, lo que más te gusta, fuera o dentro. Bueno, yo sé de lo que digo, yo no tengo vergüenza como para actuar. Sí, yo puedo ser un buen, actor o algo así. Fuego. Si no te dedicaras a ser pelotero, entonces quisiera ser un actor. Sí, yo de una vez hago la Dili, porque mucha gente dice en Deli. Tú sabes, la Dili. Y nada, y quién sabe, cuando de una vez estoy yo por ahí por Hollywood, nadie sabe. Oh my God, que escuchen eso. Ese niño ya tiene aspiraciones, bailarín, actor, todo pues lo que usted quiera. Yo sé bailar, yo sé, tú sabes, yo no tengo, como dicen mucha gente, pena. No, damos cuenta que no hay pena para nada. Háblame de esta temporada, una de tus mejores temporadas. ¿Cuál es la clave? ¿A qué se debe? Bueno, tú sabes que uno, tú sabes de dónde uno viene, de pasar pila de lucha jugando allá en Lidón y toda la vaina, porque tú sabes que allá los juegos tú vas y te devuelves de una vez para casa. ¿Qué te digo? Sorprendente. He cambiado mucho, tú sabes, hasta mi forma de jugar y de pensar también, porque tú sabes que hay situaciones que tú tienes que concentrarte bastante, como un ejemplo, base llena o algo así, porque tú sabes que en Dominicana ya te vocean cosas, pero como que aquí, la presión, aunque los gringos hacen así, pero como quiera tú la sientes, aunque allá tú estás más relax y cosas. ¿Consideras que has madurado ya en esta etapa de tu carrera? Sí, incluso hasta personalmente, ¿sabes? Yo siempre estoy por mi lado, tranquilo, no salgo mucho. Cuando salgo, ya tú sabes, me desacato al 100. Pero me gusta mucho estar, tú sabes, tranquilo, juego con mi Play, en mi PlayStation y vaina así, pero no paro jodiendo. ¿No? Liga Dominicana, ya has dicho que esa liga te ha formado, te ha ayudado. ¿Contarán los Gigantes contigo esta temporada? Bárbara, pero vamos a ver. No, tú sabes que uno no está pensando en eso para allá ahora, porque uno está, tú sabes, concentrado aquí. Apenas ni la práctica han comenzado, la han anunciado y vaina, pero uno, tú sabes, que uno, mayormente yo, cuando cada vez que voy, yo entro, tú sabes, ya cuando falta un mes y así. Tú sabes que un ejemplo puede ser que vaya, puede ser que no vaya, porque al final el equipo que dice no va a jugar más, o porque el año pasado yo me jodí de los Blitz. Entonces yo me paran de una vez y no quisieron que yo fuera ni para la World Classic, Clásico Mundial. Y yo me quedé trabajando fuerte ahí en Spin Trainer y de todo. Y mira, he podido bombear la par de veces y no, y espero seguir bombeándola más. Y nada, no sé, vamos a esperar a ver ya cuando esos meses estén más cerca, a ver qué pasa. Bueno, todo puede pasar, así que tengan fe esos Gigantes del Cibao. Lo mejor. Sirí, tú has pasado por mucho ya. Mucha gente dudaba de ti, que te veían jugando todos los inviernos y no pensarían que hoy estarías aquí. ¿Qué tienes para decir? No, tú sabes que pila de gente sí me apoyaba y decía, oye, ese muchacho que esto, tú sabes lo otro. Pero tú sabes que también mucha gente dice que no, el perreo que esto, que lo otro. Podemos estar perdiendo por pila y yo perro como quiera, que no me han dicho nada.
¿sabes? Entonces, que así soy yo, ya nadie pega bola como antes, eso ya eso ha cambiado mucho también la pelota y no es que yo lo quiero mucho eso a esos aires también. Siri, oye, esta entrevista no se puede terminar sin uno de tus pasitos prohibidos. Me da vergüenza. Bueno, a mí no me da vergüenza la cosa, pero que aquí no hay música. Oye, yo voy a soltar el micrófono y lo vamos a hacer juntos. No, dale, dale. Thank you.